San José María de Yermo y Parres, nació en la hacienda de Jalmolonga en el Estado de México un 10 de noviembre de 1851. Quedó huérfano de madre a los 50 días de nacido, creció en la casa paterna al cuidado de su tía Carmen en una familia de arraigados principios cristianos. José María aprendió de su familia lo que es vivir en el cristianismo, sin fanatismos y comprometidos en la fe. Fue ahí donde se gestaron esos dos grandes amores que abrigaría su corazón para toda la vida, un serio amor a Dios y un amor servicial a los pobres. Sus primeros estudios los hizo bajo la dirección de maestros privados y después en escuelas particulares en la Ciudad de México, distinguiéndose por su notable aprovechamiento, siendo condecorado por el emperador Maximiliano I de México. Ordenado sacerdote en 1879, comenzó a irradiar su profunda vivencia evangélica, imitar a Cristo, que vino a enseñarnos con su ejemplo el amor de preferencia para con los pobres y desamparados que el mundo desprecia. El padre Yermo fue nombrado capellán de dos pobrísimos barrios rurales y ahí descubrió su vocación de servicio por los pobres y los abandonados. Y fue así que fundó una comunidad religiosa llamada Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. En 1888, el padre Yermo instaura el noviciado con el fin de dar una formación más sólida a sus colaboradoras. Un buen día, el padre Yermo muestra su carácter heroico al trabajar incansablemente salvando gente de una inundación que arrasó con la tercera parte de la ciudad de León, recibiendo del gobernador de Guanajuato el título de Gigante de la Caridad. En ese mismo año, funda en Puebla el primer proyecto en la República dedicado a la regeneración de la mujer prostituida. En enero de 1904 llevó las primeras misioneras, que junto con los jesuitas trabajarían desde entonces en la Sierra Tarahumara. Muere en Puebla el 20 de septiembre de 1904, a los 25 años de su sacerdocio. Fue beatificado por San Juan Pablo II en mayo de 1990 y canonizado el 21 de mayo del 2000 por el mismo Papa. La misión de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús hasta el día de hoy es ser portadoras del amor misericordioso de Cristo en su vida y en todas sus obras, escuelas con varios niveles en educación, casas hogar para niñas, hospitales, dispensarios, asilos para ancianos y campos de misión con diversos servicios. El padre Yermo dejó en herencia a su congregación como lema: Dios proveerá y la experiencia de la providencia de Dios es constante en todas sus obras.